protagonistas en Toco y Me Voy. ...13:21 con la presencia de las disciplinas que conforman la Confederación Mendocina de Deportes, se va a desarrollar este fin de semana la 10ª edición de la Feria del Deporte, una feria muy participativa y muy interesante, sinceramente, y sobre todo para los más chicos, de poder conocer distintas actividades deportivas y poder practicarlas con la importancia que tiene precisamente el deporte. Para conocer más detalles al respecto, qué mejor que dialogar con el presidente de la Comedia. Hablamos de Humberto Pagano, que muy gentilmente atiende nuestra requisitoria. Humberto, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto. Un gusto, hacía mucho tiempo que no hablábamos con usted. Bueno, me imagino expectante en un fin de semana que es muy esperado por el pueblo de Mendoza, sobre todo en una exposición muy participativa, como decíamos, como lo es la Feria del Deporte. Exactamente, sí, porque este año se sumamos a todas las direcciones de deporte de los municipios del Gran Mendoza, y que la verdad que me ha gustado mucho la idea de mostrar y difundir toda la oferta deportiva que tienen los municipios, que año a año van creciendo en actividades deportivas, y lo que más importante es que cada día suman más deportes federados, claro, inclusive los municipios. Ha crecido mucho y me parece bárbaro el deporte en los municipios. Y además, bueno, vamos a mostrar las distintas federaciones. Algunas no van a poder estar porque están en plenos campeonatos finales argentinos y qué sé yo, pero bueno, creo que vamos a hacer una fiesta muy, muy linda, porque queremos que así sea. Vamos a estar el sábado y el domingo de 18 horas a 23 horas, ya cuando cae el sol, y bueno, va a haber espectáculos de todo tipo de deportivo, pero además también conjuntos musicales, uh-huh, food truck, y en la entrada libre y gratuita. Lo que queremos que la familia concurra, lleve a sus hijos, sus nietos, y bueno, vean cuáles son las actividades deportivas que se brindan acá en el Gran Mendoza. Digo que se extiende porque también viene San Martín, Luján, van a estar presentes también. Y bueno, la gente puede ir, comer, escuchar música en un lugar, no se les va a cobrar nada porque la entrada es libre y gratuita. ¿No nos dijo el lugar? El lugar es el Parque San Vicente. Bien. La próxima semana viene la fiesta de la cerveza, que uh-huh, se va a llevar a cabo en la zona del Parque San Vicente, y nosotros vamos a estar en la ala oeste. Uh-huh. De la otra punta hacia la montaña, ahí también en el parque, en un lugar muy lindo, muy abierto, con buena luminosidad. Así que bueno, invitamos a toda la gente a que vaya y que disfrute de una fiesta del deporte, y de paso vaya a celebrar, que seguramente el sábado también vamos a salir victorioso del partido contra Australia, ¿no? Ojalá que sí sea. Suele pasar en este tipo de ferias, Humberto, no sé si coincide, que hay deportes que mucha gente no conoce, y a partir de este tipo de ferias, de ofrecimientos, se empieza a interiorizar y empieza a llevar, sobre todo a sus hijos, a la práctica los mismos. Exactamente. Hay deportes como deporte de hockey subacuático, uh-huh, cosas que la gente no sabe. Y fundamentalmente queremos que la gente vea también qué es lo que tienen los municipios, porque los municipios lo que permiten es que no la gente que no puede pagar un club pueda hacer actividad deportiva en los municipios, y por eso están creciendo de tal manera que, bueno, te digo que veo un entusiasmo en los municipios de ir y mostrar lo que están haciendo cada uno, y que muchas veces en general la gente lo desconoce, ¿no? Uh-huh. Humberto, y me decía fuera de micrófono también, le preguntaba por los premios Llama, premios tradicionales que ofrece y otorga la Comedia. ¿Va a coincidir con el mismo fin de semana? Claro, el mismo fin de semana, a las 20:30, 21 horas, en el mismo lugar, en el mismo escenario, vamos a aprovechar y vamos a premiar a todos los deportistas que cada una de las federaciones ha nominado como el más importante, el que ha desarrollado la actividad que ha llegado a mejor destino,
en cada una de las disciplinas deportivas. Siempre se lo pregunto cada vez que tengo la posibilidad de hablar con usted, ¿cómo está hoy la COMEDE? ¿Cómo está el deporte federado? ¿Cómo están, recién me habló de los municipios, pero también los clubes y cómo aportan y cómo ha sido este año después de una pandemia tan dura, ¿no? Sí, la pandemia fue un clic, ¿no? Y ahí, bueno, se cortó todo, cada uno vimos cómo podíamos salir adelante. De todas maneras, la COMEDE no depende de la cuota social, sino que también tienen empresas sponsor que ayudan a que la confederación pueda mantener sus gastos operativos. Y de esa manera, lo que cada uno colabora es una cuota muy baja y es para pagar algún gastito administrativo, así, menor. Pero la confederación se sostiene y esta fiesta la sostienen los municipios y varias empresas que hacen aporte importante para que esto pueda ser una fiesta, una verdadera fiesta, y que la gente pueda ir sin tener que pagar ninguna Perfecto. Entrada, ¿no? Lógico. Y de los deportes que estamos acostumbrados a ver dentro de la COMEDE, ¿se han sumado más actividades, más disciplinas deportivas? Sí, se han sumado más. Así que, bueno, va a ser un lindo momento, va a ser una fiesta, música, food truck, comida, etcétera. Un lindo programa para este sábado y domingo próximo. Fantástico, la gente está invitada, las familias están invitadas para poder disfrutar. Por supuesto, Humberto. Por supuesto, porque hoy no solamente pensemos en el deporte de los niños, sino también en el deporte de los mayores. Lógico. Hoy cada vez la gente hace más actividad deportiva, sí. Y los municipios cada vez se preocupan más por hacer lugares de bicisenda, sendas para que la gente camine. La gente entiende que el deporte hace bien a la salud física y mental, ¿no? Por supuesto, como así también el deporte inclusivo también, que es fundamental, claro, también, ¿sí?, para el desarrollo. Humberto, totalmente, como siempre es así que, y bueno, y además que en la juventud tiene que deporte estar involucrado con la actividad deportiva, porque realmente es una escuela de vida el deporte. Claro que sí. Totalmente. Como se siempre se valores, se enseñan respetar, conseguir las cosas a través del esfuerzo, y eso hoy es muy importante para nuestra sociedad. Claro que sí. Humberto, como siempre es un placer. Le mando un abrazo y mucha suerte, que vaya mucha gente a este evento del fin de semana. Muchas gracias y los espero por allá. Dense una vueltita. Seguro que Va sí. Va a ser un gusto recibirlo. Abrazo grande. El gusto para ustedes.